La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bueno, y aparecí. Aparecí porque era mejor venir. Me llamaron aquí Euclides y otras personas muy acuciosas para decirme que recordara el viejo dicho de que el que va para Villa pierde su silla, y entonces vine corriendo. También parece que Cuchi estaba en el plan de ver qué pescaba en esa ausencia, y entonces yo dije, nada, voy el lunes, y aquí estoy. ¿Cómo están ustedes en esta cita diaria que cada vez se hace más grata? ¿Y cómo está mi Jorge, que está elegantísimo, parece vestido de Roberto Cavalli? Ah, bueno, pero no es así. Ah, pero qué elegante. Bueno, encantado de que estés aquí nuevamente con nosotros en Rumores de la Calle, que es tu programa y que obviamente es nuestro programa. Y que la gente está acostumbrada a ese toque especial que Leonora Brusual le agrega. Pero quiero decir que hacen una dupla divina, Thaís y tú, que estuvo, yo lo estaba viendo, además como yo soy muy hiperkinética, entonces lo estaba viendo para ver cómo sale. Perfecto, Beatriz. Thaís además es alguien muy, muy, muy sólido en sus comentarios, en su visión política. Y bueno, imagínate, la verdad es que me he podido quedar por ahí y me debía. Unos días, tranquilamente. Exacto, porque qué nota saber que uno cuenta con gente capaz como ustedes dos. Bueno, a pesar de esa ausencia de una semana, Leonora, uh-huh. Yo creo que es como si hubieses venido de un día para otro, porque la situación del país sigue siendo igual o quizás hasta peor, ¿no? Porque poco a poco se ha ido incrementando, agudizando todos los temas que están en la agenda diaria, como es el tema económico, que hoy ya hay noticias sobre el tema económico, sobre todo la incertidumbre que había con todo este nuevo sistema cambiario, el SICAC 2, el tema político, con todo lo que han sido las protestas a nivel nacional acá en Caracas y la represión, la violación de derechos humanos por parte de algunas autoridades. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ese entorno social, ¿no? Que no deja de mantener la misma realidad. Claro, y ayer, bueno, no es que diariamente, porque esto es como aquella vieja propaganda que en los años 90 había en París sobre Galerie Lafayette, que decía que cada noche había un estreno. Aquí cada día no es un estreno, es un impacto que nos sacude y que nos pone a temblar. Ayer, por ejemplo, la muerte de esta joven Andreína Urquiola, uh-huh. Andreína Urquiola, asesinada vilmente. Allí la tenemos en fotos, una niña llena de ilusiones de 28 años con su bebé en el vientre, cuando tenía el mundo por delante, esa pareja bella, ilusionada, activa, y bueno, simplemente ahí está en el suelo, asesinada. Y tú te preguntas, y cuando oyes, por ejemplo, a los jerarcas militares de la Guardia Nacional, ellos, no, chicos, la Guardia Nacional son unos Boy Scouts siempre listos, son una maravilla. No, y ahora todo se le suma a los colectivos. Ajá. O yo los calificaría, porque yo creo que el tema de llamarlos colectivos es simplemente... Ella también Inclusive calificar, yo creo que a unos entes que, bueno, que a lo mejor los conocemos históricamente acá en Venezuela. Yo siento que estos son grupos armados paralelos. Son brigadas de acción que han estado, rápida. Que se han metido en esta coyuntura. Claro, y además que las ha armado el gobierno. Porque usted puede comprar un arma tranquilamente, usted puede comprar municiones tranquilamente. Yo conozco un gentío que practicaba tiro en el polígono y no han podido porque ahora no pueden comprar las municiones para ir a practicar. Entonces, ¿quién armó a esa gente? ¿Quién les dio las motos? ¿Se las dio Cáritas? Oh, no, por favor, sabemos perfectamente que esos responden a las órdenes y a los lineamientos de este régimen, y que ese es un brazo armado, como son brazos armados y como son brazos violentísimos las brigadas de acción rápida que existen en Cuba en contra de toda disidencia, y que son movilizados al momento que ellos quieren silenciar. Así es.
Así es. Y sobre todo, lo que muchos en algún momento, en algunos sectores, habría la esperanza de que se abriera un diálogo, la oportunidad realmente de ver a la Venezuela de una forma distinta y que finalmente empezara a transitar por otro camino, esto se rompió. Es que no puedes, primero por las muertes, tú no te puedes devolver sobre los charcos de sangre de los caídos. Y luego, porque ¿cómo te vas a ir tú a un diálogo cuando el señor Maduro dice, vengan escuálidos, cobardes? O sea, ya tú no puedes ir a dialogar, chico. Entonces, eso está así, y así no se puede hablar. Y con la barbarie no se puede dialogar. Cuando un señor Benavides, un militar, un general, que además lo recordamos muy bien porque fue el que agredió a Del Valle Canelón en el 2009. Entonces, usted es harto conocido, general, y no nos cae de sorpresa nada de lo que diga. Niega todo en la Fuerza Armada, la Fuerza Armada no, la Guardia Nacional, pues son unos niños de pecho, son grupos de querubines. Y la misma Fuerza Armada, porque ustedes no son ajenos, ustedes son parte de ese, son un componente de la Fuerza Armada. Pero eso ha llevado a Venezuela a un hartazgo. Y yo quisiera que nuestro director Víctor Díaz nos mostrara a una madre venezolana, una muchacha venezolana, una madre harta ya de estar harta y todo lo que dice. Vamos con ese video. Aquí no digo que sea de PTV, no, manera realidad.
gracias, mi amor. Qué dramático, ¿no? Pero lo más dramático, además del discurso, Jorge, es la cara de la gente. No, pero es que realmente esto es impacto porque yo no había visto el video, me habían comentado el video. Y lo miro y lo aprecio con atención porque simplemente es la sinceridad de una de muchísimas personas que viven un día a día, que tienen realmente la necesidad de expresar algo y bueno, y el Metro de Caracas fue el escenario para hacerlo. Ahora, a pesar de las caras que se veían allí viendo para otro lado, de esa indiferencia que nos mata como sociedad, claro, que nos mata como país. Sin embargo, yo creo que esas palabras no solamente llegaron a ese vagón del metro, han llegado a miles de hogares venezolanos y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que eso es lo importante en un momento como este, en donde la reflexión del otro sea la mía y la voz del otro sea la mía y se multiplique. Sí, este video ha sido viral, o sea, es impresionante y yo quise mostrárselos porque, como dice Jorge, no es ese pequeño vagón, no son esas 20 personas que están allí, es todo un país que tiene que ver a esa niña, esa muchacha joven, harta. Claro. Y como ella, a cientos de miles, porque si no, no estaría las calles llenas de gente protestando, de gente resistiendo. Porque yo ya veo que más que una protesta es una resistencia. Entonces, eso está pasando. Yo creo que nos toca hacer un paréntesis, identificar EUTV, y ya regresamos con un programa bien activo y creo que bien interesante el día de hoy. Ya venimos.